Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que tenga sed, que venga a beber del balde del agua de la vida. Aleluya. Gracias.
Adorad al Señor que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Aleluya. Los fieles festejan la gloria del Señor. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, recibid su alabanza en la asamblea de los fieles. Crece alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad al Señor con danzas, cantadle con tambores y citarás, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria.
Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos y elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Jesús dijo, el que me ve, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.
Adoremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle: Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevas en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Bajo su mirada amorosa nos reunimos para celebrar la Eucaristía, alegres, contentos de cómo María se va manifestando a lo largo del tiempo. Ayer celebrábamos los 100 años de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. Y así se va manifestando de diferentes formas y tiempos la Madre de Dios para todos nosotros, dándole gracias a Dios por su presencia, por su predilección para con nosotros. Dispongámonos ahora a celebrar esta Eucaristía, reconociendo que hemos pecado. Pidámosle al Señor que nos reconcilie con Él para que podamos celebrar estos misterios sagrados de la Eucaristía. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y la tierra paz a los hombres que aman.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, de aquellos que lo temen y en su bondad confían, lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios
por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó:
Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. La experiencia de Jesús resucitado transforma profundamente a los creyentes y afecta sus relaciones con Dios y con los demás. El libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, nos presenta a la primitiva comunidad de Jerusalén que se organiza con los apóstoles para atender mejor a sus necesidades. Es el don del servicio como fruto de la Pascua también. Es el diaconado, que significa eso, servicio, que es instituido por los apóstoles para atender las necesidades de la comunidad. Seguramente este texto tuvo un efecto especial en quien lo leyó, nuestro hermano Rogelio Albarrán, que el mes próximo será precisamente ordenado diácono. La primera carta de Pedro revela la gran dignidad y la responsabilidad de aquellos que se han identificado con Cristo resucitado. Y el Evangelio de Juan nos habla de la preparación de Jesús que él quiere hacer a sus discípulos para cuando él ya no esté físicamente con ellos, de modo que puedan ellos continuar la obra que él empezó y sepan las posibilidades que se abren para ellos y para la iglesia después de su partida. En el Evangelio encontramos una serie de afirmaciones muy profundas y muy importantes de parte de Jesús. Abre con una petición de Jesús de serenidad y de paz, seguida de una clara demanda de fe hacia su persona. No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Esto tiene una perspectiva importante. El que crea en mí, dice Jesús, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente creemos en Jesús, si creemos que Él está con el Padre y que está con nosotros. ¿Nuestras obras son reflejo de la obra de Jesús? Voy a prepararles un lugar, dice a continuación. Esta palabra de Jesús expresa el verdadero sentido de la misión que Él tenía: venir con nosotros y volver al Padre, y llevarnos con Él. Pero expresa también el verdadero sentido de nuestra vida: buscar a Dios
y llegar a Dios. Jesús nos dice también que es el camino, la verdad y la vida. El sentido, pues, de nuestra vida es llegar a Dios, pero solo podemos lograrlo a través de Cristo. Podemos detenernos a considerar brevemente esta idea del camino. La figura del camino representa necesidad, desarrollo, orientación y una meta de nuestro modo de vivir. El pueblo de Israel, nos dice la Escritura, caminó hacia Dios. Dios conduce a su pueblo también hacia la tierra prometida, y el pueblo debe caminar según la ley del Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús llama a los hombres a seguirlo, a caminar con él. El haber encontrado el camino verdadero es vivir en la verdad, camino, verdad y vida. Es tener la seguridad de la que hablaba Jesús al principio, es decir, es vivir orientados hacia Él para llegar al Padre. Los primeros cristianos entendieron muy bien esta idea y llamaban a la fe en Cristo el camino. Muchos se adherían al camino, decían ellos. Jesús nos dice también, muéstranos al Padre, y eso nos, le dicen a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Ver a Jesús, ver a Dios, es una necesidad de todo ser humano. Es el deseo que anida en el corazón de todo creyente. Y Jesús nos dice que Dios se hace visible a través de Él. Quien me ve a mí, ve al Padre. Para nosotros también se ha hecho visible en esta bendita imagen de la madre de aquel por quien se vive, Santa María de Guadalupe. En este bello rostro de nuestra morenita podemos vislumbrar también la grandeza y la belleza de nuestro Dios, porque ella es camino de belleza hacia Dios. Recordemos también lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Anhelamos ver a Dios. Mantengamos limpio nuestro corazón. Cuando María de Guadalupe se le aparece a San Juan Diego, ella le pregunta lo mismo que hoy nos pregunta a nosotros: ¿a dónde vas? La pregunta la podríamos entender: ¿cuál es la orientación y el sentido de nuestra vida? Podríamos preguntarnos: ¿caminamos por el camino del Señor? Orientar la propia existencia y tomar las opciones correctas es el desafío de toda vida humana. Entendemos y tratamos de vivir a Jesús, a quien ella nos ha traído, como camino, verdad y vida. Reflexionando en nuestro corazón, continuemos con nuestra Eucaristía. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal pidámosle por las necesidades de todo el mundo. A cada petición decimos: danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino. Oremos. Y escúchanos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, que te has revelado en Cristo como Maestro y Redentor, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que, acercándonos a Él, la piedra angular desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante ti, seamos edificados también nosotros como templo del Espíritu y sacerdocio sagrado. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El Señor Jesús nos dice que Él es el camino para llegar al Padre. En la oración también, a través de Cristo, entramos en comunión con nuestro Padre Dios. Hagamos, pues, esta oración de comunión diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.